pasar rápidamente este segundo draft. Pues inicia, estamos prácticamente iniciando junto a ellos y no tenemos sorpresa de por medio. ¿Qué dicen ustedes? ¿2-0 Mad Kings? Obviamente falta ver el draft, pero sienten que sí la hacen. Porque Cali les peleó ahí. 72. Sí, estuvo a nada, ¿no? Si hubieran ido por el silencer, hubiera sido mucho más fácil para responder al Black Hole, ¿no? Claro. Vamos a ver si acá muere Enigma, si muere la Lina, el Árbol, el Ezra, Clamarcy. Hay muchas opciones. No van a poder banear todo lo que quieren Cali. Yo creo que quitar Marcy es una excelente idea, pero también el Árbol es un dolor de cabeza si lo agarra Red Monster con Lina. Creo que van a tener que banear Lina. No puedes regalar la apertura de Árbol Lina. O sea, no puedes hacerlo. Sí es. Tiene que banear Lina, Cali. Sí. Porque... ¿Lo van a seleccionar? Sí. Cosa que Cali puede optar por el Árbol First Pick... Lo de la Nair First Pick se ha visto mucho en este torneo europeo, ¿no? Betum. Así que, bueno, van por el Nurture's Ban. No sé, como que se siente que es un carry que lo utiliza muy bien Matkins de forma agresiva, pero es ideable. Van a ir aquí, van por el Arbolón, irán por el Arbolón. Sí. Sí. Y Matkins, me gustaría ver un Cloak. ¿Eh? El Cloak lo estoy viendo en otras regiones, que está respondiendo bien al Trent. Porque lo está encontrando en la BTS el día de ayer, ¿no? A pesar de que Viscos pierde la serie, pues el Clockwork de Scofield lo tuvo loco al 5. Y va por visión. Beastmaster, un pick de Arcent con el Hell of Domination level 2, la visión. Mirana, Rubik, acá va Enigma, ya no llega. Mad Kings ya lo dejó morir Enigma por la paz. Ellos podrían draftear si quieren Silencer, aunque dudo que... Bueno, Cali si quiere le puede dar Enigma Hermit, se puede. Sí, va. Si se trata de un pick de Smoker, puede piquear su piedra, su Marcy. Si están buscando a Hachito, pueden ir del Ember de una vez antes que lo baneen. O el Battle Rider mismo. Así que, nada, vamos a ver. ¡Oh, el pick de la Weaver! Pero antes era de Arsene, pero creo que lo están buscando a que Reina lo juegue. Claro. Creo que ya han jugado la Weaver Carry. ¿Sí? Sí. Y también Pablo, creo que Smoker no la ha jugado, pero puede hacerlo. Existe la Weaver en posición número 4. Sí, la jugaron de 4. Sí, tienes razón, sí jugaron. Con Urna mejorada. Sí, es una línea de mucha presión, ¿no? La Weaver tiene un Power Spike en nivel 2 con los bichitos y el Sukuchi que hace mucho daño, muy agresivo ese pick. Les gusta jugar con otro héroe que pueda rotar o tener presencia global también, porque es mucho daño físico, ¿no? Cali, Árbol Shaofin puede ser, ¿no? Árbol, la línea está baneada, pero lo clásico son estos medio que pueden ser también de la safe lane. Ese pick 8 también puede ser el pick de Roboceta, ¿no? Pueden ir por el pick de Roboceta. Así que sale el Kunkka, es algo que ganaron la última fase la escuadra de Matkins. Y bueno, ya tienen el chase, el escape contra la Weaver, el barco, el bote, mucha teamfight. Minuto 7, ese Tidebringer level 4, jugar con los supports ahí, mucha presión que es no volé el Kunkka. Y comienzan a cubrirlo, ¿no? Con el ban de Battle Rider, banea de Mirana. Ya que el combo de flecha con X Mar de Spot es fuerte. Y nada, eso más que todo, ¿no? El robotín, acá está el Rocklock, se va sobre el Kunkka y Trent, muy bueno, la iniciación. Y Matkins, por ahí creo que tiene que banear, tiene que respetar el Fayless Void igual, ¿no? Eventualmente contra la Weaver si quieren mandar la carry, banean el Sniper. ¿Qué opinas, Azathoth? Fayless Void, también está la opción de un Enigma para Cali, si ellos mismos quisieran jugar el Enigma después de lo que hizo Arsene. También es una condición para controlar a la Weaver. Bloodseeker es raro, como que demasiados recursos para este personaje. Banean a Leshrac. ¿Qué le queda acá a Mad Kings por banear? ¿Qué le queda? Ya quitaron Sniper. O sea que están cubriendo un poquito medio. Por ahí banear Puck, tal vez. Si están pensando en un espíritu para Hachito. Si están pensando en el Ember, banea Puck. Me gustaría ver un ban de Puck. Sí. Bueno, Mad Kings... tiene el pick, la prohibición y luego el pick 15, ¿no? Me parece que con el Edge baneado, la Dead Prophet, el Sniper y la Lina, eso libera mucho al posible Terrorblade que quiera preparar de repente Matkins, pero no sé, está para el pick de Red Monster aquí en el 15 y podría ser una Dawnbreaker también, ¿no? Puede ser Dawnbreaker, rompe árboles con la Celestial Hammer. Es un pick defensivo que te da el Solar Guardian sobre el Kunkka. Si no, pueden ir a Undying también, ¿no? Sin problema.
La verdad que sí, cualquiera de los dos banean Rubick. Vamos a ver por qué van. Ya tienen su dual lane de Weaver Beastmaster. Ember, ¿cómo le va contra el Kunkka? Sufre un poquito, ¿verdad? Sí, eventualmente la X lo puede setear a la muerte con el barco. Sufre un poquito. Usualmente el mono es la respuesta del Kunkka en la línea. También puede repetir Keeper of the Light, Hachito. Mira, Primal también. Van por Primal, me gusta mucho. Muy bien, sí, muy bueno. Te da mucha velocidad, mucha agresión lo que tiene Matkins. Se suma muy bien a la Weaver, en realidad, de support, por la presión que tiene, ¿no? O sea, la Weaver, ahí los bichitos dan la visión, el Primal Beast puede justamente hacer los dives con el Onslaught, la pasa muy bien en la parte de medio, tiene aguante, el Pulverize también hace mucho efecto, rompe árboles, otro héroe que rompe árboles. Me parece que Kali, vamos a ver por qué va, o sea, puede ir por Tuskar. Tuskar le daría un safe en realidad, bastante bueno con el Pulverize y el Primal Roar. Otro 4 que tenga 6 por ahí no va a que esté meta, ¿no? Y de ahí tiene para piquear su carry antes que lo baneen en última fase, ¿no? Que me parece que ahora sí puede ser Sven, que hay mucha reducción de armadura. Sobre todo los bichitos de la Weaver, el Beastmaster inclusive. No, inclusive la Weaver puede ir medallón. Y yo me cuidaría de la Templar Assassin también, ¿eh? Para Matkins, que lo puede jugar Rena. Así que tiene que pensar muchas cosas. Se la andan pensando ya. Creo que Morphling, ¿eh? Porque de una vez. Porque es un héroe de Skadi y estás ya cubriendo la Templar, el Terrorblade. Tienes aguante contra ese draft en realidad. Lo único que te preocupa es la Vessel, pero va a seguir una manta. Yo creo que es para Morphling de una vez porque lo van a banear. Cualquier otro carry que decida ir ahora en esta fase, pues es medio complicado, ¿no? O sea, el pick 18 de Matkins está ahí, ¿no? Wow, sí se han tomado su tiempo pensando. Sí, es que hay varias rondas. Van por el Lycan, Hoodwing. Ay, no me gusta. No, tampoco, ¿no? Ahora hay Bloodseeker, está básicamente todo disponible, ¿no? O sea, hay Bloodseeker, hay Terrorblade. Faceless Boy. Sí, también. Faceless Boy. Enigma, al menos. Como que ya, o sea, ese ya le podemos decir bye bye, cuídate mucho. Y Troll también. Troll acá entra. Sí, entra con la Laura de Beastmaster, pues te rompe toda la base en una, ¿no? Una tingua y te rompe. ¿Y se acabó? Todo. Se acabó. Exactamente. Sí. Creo que Troll, hasta el. Sí, Troll eventualmente tiene el dispel con el cetro sobre el Overgrowth. También puede estar Bloodseeker, ¿no? Como para controlar la forma del globo. Ok, van por la Enchantress. Parece que Hachito juega medio lagartón, ¿eh? ¿Sí? Como Mr. Jeans. Sí. Parece. Porque esa Bambi, si todo sale como lo estamos viendo, es para Red Monster. Esa Weaver es para Smoker. Tenemos a Arsene con el Primal Beast. Y muy posiblemente a Hachito con el lagartón. Matkins tiene mucho push, ¿no? Ya hemos visto a Red Monster hablar del Enchantress en las entrevistas con él. Y claro, lo que te da la criatura. Eso ya lo han jugado, justamente esta alineación de Beastmaster Weaver Enchantress. ¿Sí? Con el tomate de la Enchantress, diveando las tier 1, con la Weaver radiando los bichos. Es demasiada la presión que van a hacer sobre el Lycan, ¿no? Es una línea muy, muy fuerte en Lycan que hay eventualmente para retrasar el timing de Kali. Me encanta el band de Klings, o sea, sí, me encanta. Matkins conoce a la perfección lo que hace Kunkka. El Razor sigue por ahí vivo, pero contra un Primal, contra una Weaver, contra un Beastmaster, no. Yo definitivamente no veo que sea un Dota de Razor. De Slark tenía más sentido. Banea. Ah, mira, hablando, ahí está. De Slark lo acaban de quitar y Klings también de parte de Matkins no puede participar. El último band de los Reyes Locos, ¿a dónde vas a golpear? ¿Vas a golpearle? Si es Kunkka, ya le quitaste a Ursa. Pueden quitar Terrorblade, ¿eh? Sin problemas. Sí, porque si van Troll, que es una opción para Kali también, pues pueden responder con el Terrorblade, ¿no? O con un Faceless Boy. Ahí está, ¿no? Ahí está. Están un pasito, si te das cuenta, como que hay una capa de picks. Así que eso libera al. Se pueden ir Chaos Knight ahora, ¿no? Ah, no, pero es el Terrorblade, ¿no? Claro. Morphling creo que sería lo mejor en realidad. A 100% el Morphling. Es lo que menos riesgo te puede dar. Como pick 23, ¿no? Porque estás. La otra opción es Sven.
Sven también es una muy buena otra opción. Queda el mono, que es el pick meta, pero... No sé, es muy fácil de poder encontrarlo con el Hawk. Oye, ok, fueron por el Bloodseeker en realidad. Que me parecía mejor opción para Matkins, pero no sé si han temido por el pick deny, ¿no? Pero no sé. Trent, Bloodseeker no es una línea que sea tan fuerte. No, no da tanto miedo, exactamente. Acá pueden sacar Terrorblade. Pueden sacar cualquier cosa, ¿sí? En realidad, ¿no? Pueden sacar Terrorblade. Faceless Void. Faceless Void es muy fuerte. Las ilusiones también le hacen llorar a Bloodseeker. Templar no tanto contra Lycan. Medusa, wow. Asegurando el Mega Late. Es el héroe de Rena, sí. Así que, bueno, es el confort de Rena. Es su mejor héroe en lo que viene siendo la temporada. Y, creo que, como tú dices, no van a apostar a late game. Kali tiene ese Bloodseeker, por lo tanto está contra el reloj, básicamente, ¿no? No es un héroe que vaya a ser tan efectivo en late, le va a costar meter los golpes. Yo creo que Matkins sí se la lleva 2-0. Matkins. Sí, Kali de ese draft no se ve tan Kali, ¿no? Tan estilo Kali. Los controlaron bien. Sí, se han sentido como que en la última fase del draft como que reaccionando, ¿no? No se han sentido tan cómodos. Creo que se han asustado. Muy bien, entonces acá tenemos la predicción, vamos por Matkins. La verdad sí, no, pues no han sacado algo nuevo que hace peculiar a Kali, ¿no? El tema respectivo. Vamos a preguntar a la producción, ¿para quién dejan su predicción? Todo el terreno de la abuela Matkins, a dicen. Matkins. Entonces, eso debería salir. Muy bien, tenemos acá la predicción completa de análisis y producción Matkins. Falta también conocer la opinión de Maverick, a ver si es que le va a Kali, le da la fe a Kali, o quizás simplemente se cierra para Matkins y vemos si él también es alado. Vamos a ver ello más adelante. Una segunda partida que viene con mucho más confianza a la escuadra de Matkins. Kali necesita sacar todo lo que necesita a su disposición para poder llevarse este segundo partido, obligarnos a ver el empate, ¿no? En este caso, el desempate. Y con esto también sorprende. Pero viendo el draft, no lo ve muy consistente. No es tan signature de Kali. Pues por ahí podremos sacar conclusiones, sí, ¿no? Un poco normalito lo del Bloodseeker. O sea, es un héroe de minuto 20 BKB y le cae un prima error y, no sé, lo pueden matar, ¿no? O sea, lo controlan muchos. Es un juego muy difícil el Bloodseeker. Sí. Definitivamente no. Bloodseeker solo para controlar un Weaver support. No hay mucho que hacer mucho ahí. ¿No? Sí. La ruptura sobre Medusa. Tampoco le importa. Sí, en lo mínimo. Muy bien, va a estar complicada esta situación para Kali. Mediante el draft estamos hablando. De todas maneras, este segundo encuentro se va a dar a cabo en breves instantes. Lo más probable es que haya una pausa de por medio, clásico, típico de la región. Pero en breves también iniciamos con esta segunda acción, ¿no? ¿Será que nos vamos a 30 minutos de partida, nos vamos a una hora o nos vamos más de 70 minutos de partida y posiblemente con la victoria de Kali? Muy bien, empezamos esta segunda batalla, el segundo encuentro. Esta partida llega gracias a BetSafe. Regístrate, deposita y recibe un bono de 40 soles. BetSafe, la casa de apuestas de los esports. ¿Apostamos? Si eres Vitel, recibe hasta 10 GB en Spotify y Vitel Video por 6 meses. Para más información, visita www.vitel.com.pe/promociones. Y con esto vamos al inicio de la segunda partida. Matkins Esports versus Kali. Pero la predicción, Maverick, ¿a quién le vas? Bueno, última posible partida de esta segunda serie. Un Matkins que gana un encuentro increíble, bastante largo. Parece apuntar que Matkins tiene mejor draft. Yo me voy a reservar en esta segunda serie a ver si Kali nos termina dando la sorpresa. Aunque parece que si Matkins alarga esto hacia la etapa de late game, pues tendríamos un juego 2-0. Kali difícilmente podría sacar el empate, pero eso solamente es en el papel. Ejecución obviamente lo es todo aquí. El cuerno de batalla termina sonando automáticamente. Y a ver quién se termina ganando esta primera sangre o más de un par de runas de recompensa. Son 3 runas de recompensa entonces para el equipo de Kali, mientras que Matkins solamente toma una runa de recompensa. Mejor para Kali, por lo menos en cuanto a la mid lane. A veces Kunkka no es un héroe naturalmente de botella, o bueno,
puede ir o no puede ir por botella, pero aquí sí creo que Roboceta podría ir tranquilamente por ella para tener el dominio de las runas. No, vamos directamente entonces con el choque. Sí, Kunkka va a ir directamente por esa botellita entonces, molestando a Hachito, y Hachito obviamente con este pick de el Primalis, que ya lo vimos destrozar, ¿no? Cortesía de Mr. Jeans en este primer mapa, no, perdón, segundo mapa de la primera serie, ¿no? Aquí va a ser muy importante ver cómo dominan a la Medusa en la parte de bottom lane, ¿no? Con un Red Monster que recibe algo de castigo, lo queremos matar. Va a ser una trilínea para el equipo de Cali, entendiendo que tenemos que matar a Rena, tenemos que condicionarlo, tenemos que retrasar muchísimo su timing, ¿no? Una llegada a la Yasha o algo por el estilo, tenemos que retrasarlos completamente. Hermit otra vez va a tomar el Icon. Me gusta que Matt Kinsey haya optado otra vez por la Enchantress por el simple hecho de que le fue bien en la fase de líneas frente al Icon, ¿no? Y creo que por eso Red Monster se tuvo la confianza de decir, denme el pick. El héroe creo que le voy a poder sacar mucho provecho desde el nivel número 2 y puedo retrasar la llegada del Helm of the Overlord de Hermit. Aparte que le puedo dar una línea súper cómoda a mi compañero Rena. Pero aquí hay algo de acción. Lanzamos un Bushwhack. Molestamos. Aquí el Enchantress va a terminar cayendo de un golpecito. El Mystic Snake la termina salvando la vida. Linda reacción de Rena. Se mantiene esto en el 0-0. La Medusa le acaba de salvar la vida a su support posición 5. Y este juego, pues no nos entrega todavía el grito del primer kill. Así es, Maverick, ya tenemos los primeros dos minutitos, por así decirlo, de partida. Hachito con el lagarto, acá un saludo para Sideral y todos sus dibujos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todas las personas que están sintonizando en estos momentos la partida. Segunda partida de la segunda serie, de la segunda división, muchas segundas, lo sé, del DPC sudamericano de Dota 2. Traído por ustedes gracias a ESB. Smoker jugando con Weaver, con cuidadito nomás, que Luis sí le pega y le pega bien. Mira todo el daño que le hacen. Eso es lo que pasa cuando utilizas el Tsukuchi de manera tan holgada, de manera tan confiada. Vemos que aquí está el contragolpe. Ahora Smoker irá a pelear. Es muy frágil también lo de la Weaver, así que reposicionándose nada más ahí con cuidadito. Arsent y Kukahu, creo que es una línea complicada para ambas escuadras. El 0-0 aún se mantiene en el marcador y la primer sangre nadie la muestra. Ojito con Hachito, quería molestar con el Trample. Había lanzado también el horror para potenciar su daño, pero Roboceta se posiciona bien, no le tiene miedo, le lanza el Tidebringer y lo mantiene a raya. No, así se somete una bestia, dice el señor Roboceta. Está pareja la línea de medio, ciertamente. Rena, ahí sí, ¿no? A comparación del primer juego, nada bien con la Medusa, 8 last hits nada más. Lycan le lleva una ventaja de 4 igual. Ojito. Uy, con Beastmaster, un golpe más. La primera sangre, a nada de poder tomarla este Bloodseeker. Kukahu toma el First Blood y la primera sangre es para el equipo de Kali. No hay que olvidarnos que Bloodseeker es un héroe que tiene un midgame muy potente. Maelstrom BKB y ya está listo para poder tomar las peleas. Y hasta ese punto, quizá Medusa no tenga lo suficiente para poder plantarse, ¿no? Sí, en late game tiene, en late game tiene muchas posibilidades de ganar esto, pero lo otro es que hay buen control de Kali. Kunkka puede jugar la build de armarse un poquito tanky de control con Alabarda, con el Agan Inceptor, con el Agan Shard, y podríamos kitear bien a Rena. Creo que esto obviamente no es un 50-50, pero si Kali lo, ¿cómo decirlo?, lo lleva a late game, tiene maneras, ¿eh? Lycan puede potenciar también al Bloodseeker con el, sí, Agan Inceptor, no hay que olvidarlo. Así que, ojito con esto, no hay que confiarse en que ya Medusa es el late game y ya ganó el juego automáticamente. Nada de eso. Otra vez las hachitas que vuelan. Arsene T bastante condicionado. El arbolito, buen daño va a ser el que tiene. Manda para atrás. Toma mucha distancia frente a este Beastmaster. Mientras tanto, Kuka acá haciendo un corte de línea. También lo de Smoker, buenísimo. Obliga a que se convierta prácticamente en una doble línea del rival, o sea que tarde o temprano se va a pushear a favor de Radiant, mientras siguen buscando a Luis, a ver si lo pueden matar, lo dudo muchísimo. Están intentándolo, les va a tepear en la cara a Luis, se retira sin problemas. Qué buena la lectura de mapa, estaba muerto si no tepeaba instantáneamente. Ya llegan las Facebooks para Lycan, no, perdón, para este Bloodseeker, y mientras tanto Hachito le interrumpen esa embestida, se la interrumpen gracias al torrente del Kunkka. Ya tiene 3 puntos en ese Tidebringer. Otra vez Uproar. Y ahora sí, Trample, mira cuánto daño hace. Roboceta guarda la distancia, ¿no? Pero sabe que este héroe causa esta gran cantidad de daño. No se distrae para nada. Ojito con el Mystic Snake. Ya por fin Medusa va recuperando terreno. Rena
bien, ¿no? Ya casi a la par de las hits de este Lycan. Así que yo lo veía un poquito mal en el arranque, pero ahora teniendo una recuperación increíble. Lo mismo para Red Monster, que si bien no ha tenido el dominio del mapa número uno, está logrando no tradearle a Monty, que él no moleste también a la Medusa y en consecuencia que Medusa tenga espacio libre de farm. El aullido por aquí, global en la noche, ya lo saben, evadiendo un poco de golpes mientras que ha caído otra vez Weavers en la parte de top lane. Seguimos a Red Monster hasta el confín de su territorio. Los lobitos no le van a soltar la presión, van a matarla. Sin más ni más, Monty logra concretar la kill. Buena la reacción de los chicos de Cali y bien el inicio también. Ya 3-0 en 5 minutos, casi 6 del enfrentamiento. Como bien lo mencionas, prácticamente 6 minutos de enfrentamiento, una ventaja en líneas, ha muerto 2 veces en la parte de arriba. Uy, 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 ¿es en serio? Arsen, ¿cómo lo están abusando? La magia, el poder del arbolito. Robocheta hace lo que puede también, no le ha ido nada mal, ya tiene el barquito disponible por si se lo quiere colocar en la cara a alguien. Estaría bueno que intentara rotar abajo, matar a la medusa, aunque no es un pick fácil, no es un pick sencillo. Luis, recontra escondido, me gusta muchísimo lo que está haciendo Luis, por cierto, y Kuka, hasta el momento también feliz de la vida, súper tranquilo. Mira contra quién van a llegar, contra Luis. Un golpecito nada más es todo lo que necesitan. Se lo lleva Arsent y es la primer kill a favor de los Reyes Locos en 6:33 minutos de partida. Kuka sigue buscando ese Maelstrom, de ahí la BKB y como bien lo mencionas, ya está listo para meter golpe. Cierto, bueno, aquí el arbolito se pasaba de osado, demasiado forajido, diríamos, por aquí. Muy, muy adelantado, que así, ahí lo interceptan automáticamente. Uy. Linda rotación de Roboceta. Va a terminar lanzando el X-Mar de Spot. Y viene ese barquito. Habrá recuperación. Habrá maneras de salvarle la vida. Imposible. Linda la combinación. Bien Roboceta moviendo las líneas laterales. Dándole espacio a este Lycan también. Y dejando la torre desprotegida. La va a tomar la gente de los Leones. Es un muy buen primer paso que gana la gente de Cali en esta etapa de Early Game. Genial, genial la rotación. Bloodseeker se va movilizando hacia medio, ganando un poquito de terreno, por lo menos aprovechando la oleada que venía, pero se daba cuenta que estaba Hachito. Y mucho respeto, porque ya tenía el Pulverize y con el combo de habilidades mágicas que posee, sí caía este Bloodseeker. Así que volvemos hacia la zona de top lane. La torre no ha caído en bottom lane aún, pero falta, sí, un golpecito, nada más. Y otra vez, sobre el sentido, bonita la agresión, Nature Grass y la ruptura. No duda ni un segundo, Kuka Hook va a ser la sexta para el equipo de Cali. Una racha para Kuka Hook y en la lectura de juego, el draft obviamente de Cali es muy superior en esta etapa y lo está demostrando y es lo que tiene que aprovechar para ganar este enfrentamiento. Si se va late game, muchas más probabilidades para Mad Kings, pero Cali creo que sí tiene, ¿no? Un plan B, un plan B. Torrent no conecta sobre Rena. Y vamos por buen camino, son 3K de valor neto en favor de los chicos de los Leones. Ay, 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 cuidadito, Hachito, te agarran, te quieren matar, logra escapar de buena manera, pero pierden la estructura en la parte de bot, ya no tiene Mad Kings tier 1 en la safe lane, que de safe no tiene nada, vemos que la Medusa estuvo ahí con ciertas rotaciones del Kunkka molestando, de hecho llevándose el kill en la cara de esta Górgona, y por su parte Arsent arriba hace lo que puede, creo que se ha muerto ya 3 veces, no estoy 100% seguro de cuántas veces se ha muerto. Se ha muerto 3. Gracias, gracias, querida producción. A saludos a Carmis y a Majo, nuestros observers del día de hoy y de todos los días. Acá, ¿quién van a reventar? Al árbol. Nada mal lo que hace Hachito. Lo agarra, 3 golpes, tu cabeza contra el suelo. Adiós. Nos vemos. Bien, ahí aprovechando un sobreposicionamiento, no muy adelantado, la verdad, este arbolito. Pero bueno, es lo que hay. Es el héroe que por lo menos se comió el ganqueo y no se lo terminó comiendo algún corro. Boceta sigue buscando un Tidebringer por aquí, limpiando este pequeño campamento. Y Rena toma la posición de bottom lane para poder recuperar terreno en cuanto a lugares, en lo económico, ¿no? Está como cuarto pisando de los tonelos a Lycan, pero su contraparte, el Bloodseeker, está mucho mejor. Lanzamos la ruptura, pero aguanta una barbaridad. Hachito, no hay follow-up, se queda paradito nada más. Aprovechará Kuka Hook, ha llegado Roboceta, el ex-mar de Spot, por aquí el horror, Primal Roar, y frenamos en seco. Este Kuka, salvamos la vida, pero no te vamos a soltar por ofrecerte. Sí. Por tratar de salvar a tu compañero, le vas a tener que recibir todo el castigo. Va este Bloodrite a terminar acabándolo. No, solamente los golpes de Roboceta. Tiene runa de doble daño y lo quiere pelear aún. Smoker malgastó el Sukuchi y esto le va a terminar costando la vida para un Kuka Hook que logra estar en un Dominating. 8 para Cali.
Y qué bien se planta Roboceta, muy desesperado Matkins para salvar la vida de su compañero, pero la pasó muy mal, ciertamente. Estamos encaminados a Zatot y este Bloodseeker está disfrutando de una ventaja increíble en la tabla del valor neto. Totalmente, es real lo que mencionas, 1400, 1500 de diferencia ante la Medusa. La Górgona hace lo que puede, ahí intentaba pushar la parte de medio, ya regresa un poquito a la jungla. Hachito apoyando aquí por si quieren gankearlos. Los tienen contra las cuerdas, pero creo que esto es normal por el draft, ya lo veníamos mencionando desde el panel de análisis, también acá lo hemos mencionado en el cast. Es una alineación particularmente sólida para pelear tempranamente lo que promete o al menos ofrece en estos momentos Cali, mientras que Mad Kings es prácticamente el otro lado de la moneda, la otra carita. Ellos dependen completamente del late game. Hachito es el que se tiene que poner como el equipo al hombro de aquí a los próximos 10-15 minutos. De ahí también Arsene no ha tenido un buen Dota, ha sido un Dota de pesadilla para el jugador, me atrevo a decir. Y lo mismo podríamos hablar de Pablito Smoker, su Weaver. Ahora sí que no ha podido hacer nada. Perfecta la ejecución, tanto de Kunkka como de esa Hoodwink, haciendo de las suyas Monthy, quitándole la vida a Smoke. Mientras tanto, Beastmaster se está trayendo ya lo que va a ser su siguiente pieza del Helm of the Overlord, que es esta Vladimir Sofering. Cali no está obviamente aumentando más su valor neto, pero es una ventaja que para el tiempo está bien, ¿no? Tampoco se tiene que desesperar. Kunkka, ¿no? Está proponiendo constantemente cada vez que tenga este Godship disponible. Bloodseeker, supongo que ha llegado al Maelstrom y ya lo decíamos, ¿no? Maelstrom BKB y ya está listo, es todo lo que necesita. Tiene una utilidad increíble, ¿no? En las peleas porque se termina autososteniendo con la pasiva y también con el control del Rupture. ¿Se va a atrever Matkins a hacer esta rotación? Tenemos Pulverize. ¿Caerá este Bloodseeker? La lectura es buena porque sabemos que está farmeando en esta etapa. Prepararemos en los logs. Sí, preparamos en los logs. Vamos a terminar agarrando a Kukajuku. Faltó muy poco para agarrar a este Bloodseeker. Ya avisó Hachito dónde se encuentra y sale fallida la misión. Sale fallido el intento de gankeo. Pero igual, Cali no está buscando tanta agresión y el valor neto se está ya reduciendo poco a poco. De 3 hemos pasado a 2. Roboceta se da cuenta de que se pudieron haber quedado en su propio territorio farmeando y quiere castigar esto. Claro. Aún así, Matkins se retira muy, muy rápidamente. Inclusive Arsene dice, algo no huele bien por aquí, hay algo extraño, casi revientan a Red Monster, de hecho no casi, lo revientan, Monthy con cuidado, le hace una mini play, quiere escapar por acá, vuelta que vuelta, vuelta que vuelta, podrá escapar, podrá sobrevivir, como molesta también acá el daño de Hachito, es bueno, no es tremendo todavía, le faltan ítems, qué bonita la pisada del centauro, no te lo creo, acá lo van a terminar matando y ahora la medusa es la que está en peligro, es la que está en problemas, el maná se le está terminando. Terminando de manera peligrosamente rápida. 3-11 el marcador, pero la diferencia económica hasta el momento no es tanta. Monty, obviamente, sobrevive y se retira feliz de la vida. Bueno, bien ahí lo del Icon. Intentó, ¿no?, que esta Medusa forzara algo importante. Por ahí Medusa lanzaba el Mystic Snake, pero no nos olvidemos que el Icon es inmune a la ralentización cuando está en este cambio de forma, en este Shape Shift. Mientras tanto, Roboceta muy cerca de la inmunidad a la magia, ¿no? Una gran compra para poder evitar al Primal Beast, sobre todo. Y ahí no hay tanto control tampoco, aunque bueno, el Primal Beast, perdón, Primal Roar podría afectarlo de este Beastmaster. Seguimos teniendo un juego muy cómodo para la gente de Cali, para los que recién se conectan, un primer mapa de más de 70 minutos. Lo ha ganado Matkins y en este Cali va con la búsqueda del tercer mapa, ¿no? Para salir de una segunda serie victoriosos y todavía soñar con el ascenso. Hachito no se quiere movilizar tanto aún. Va a también optar por esta BKB, pero ya vemos una diferencia interesante entre los mid laners también. Hay un aullido, molestan los lobitos, los tiene que deshacer rápidamente Hachito. Kyokuka Hook, ¿cuánto le falta para la BKB? 300 para la pieza de la Ogre Axe y solamente la receta después de esto. ¿Hay algo más? ¿Hay algo de acción? Smoker por aquí. Lo van a ver, tiene no. Timelapse, lo van a retener. Vamos a lanzar aquí el Bloodrite. Tendría que utilizar. ¡Ay! Oh, no utilizo el Timelapse. Buena kill y una Weaver que paga caro estar tan adelantada.
Sí, inclusive ya está pingueando. Smoker dice tienen visión, lo cual era cierto. Había un sentry donde él específicamente estaba corriendo en forma de su cuchi. Ahora Rena, con cuidadito nada más, lo van a gankear, lo van a gankear. Rena, ultimate, ultimate, inmediatamente para poder sobrevivir. Le quieren meter un barco en la cara. Logra impactar, pero el daño es microscópico. Más que nada, ahí ese escudo de maná es el que mitiga todo el trabajo del Ghost Ship de Kunkka. Mientras, por su parte, Hachito le urge la BKB. Todavía no la puede terminar. El poderoso Primal Beast no es un personaje que farmee de manera veloz. No farmea tan mal, pero le gusta más que nada farmear héroes. Es lo que le gusta al menos trabajar. Acá, por su parte, ¿qué quiere hacer? Roboceta ya tiene la BKB buscando un sangue que después puede terminar en Halberd sin problemas. Hemos visto que la Halberd, es una pieza efectiva contra la Medusa. Es con lo que le ganaron a Pacaz en la primera división, su Medusa de EG. Al final no podía ni golpear porque había, creo, tres Halberds del lado del rival. Podría intentar copiar la estrategia, tanto Halberd para... ¡Uy! Smoker, no hay cómo interrumpirlo. ¡Ay! ¡El daño! Doble proc, o tal vez fue triple proc, se muere. Adiós, explota. Uy, Smoker ya creía que se había ido. Uy, clásica jugada, me mete en ruptura, me tepeo, se murió con el daño. Y ojo que está demasiado adelantado Rena. Tiene que agradecer que es de noche porque no teníamos la visión. Uy, justo, Si era de día, estaba muerta muerto, esta sí. Medusa, pero era de noche, ¿no? Y al tener esta visión reducida, pues Kali lo sufre porque no llega a tiempo a conectar ese ex Smart Spot, el Kunkka, perdón. Beastmaster, por su parte, aún no llega el Helm of the Overlord. Y aquí la repetición, vamos a verlo. Se pone la, trueno, la primera. Trueno. Oh, sí. Y la otra es que con todo y Raindrop, igual se murió esta Weaver. Entramos al primer cuarto de hora y algo más. Hachito buscando aún esta inmunidad a la magia. Rena, que había intentado, ¿no?, tratar de liberar la parte de top lane. Kali le responde, sobre todo, la bota de esta zona tan, pero tan, tan peligrosa. Hay una runa arcana, la va a tomar Roboceta. Tenemos también Luis ahí con ese sobrecrecimiento. Se tiene que animar ya, Kali, por lo menos sí. En cuanto a la toma de objetivos, nada más. Tumbar las torres tier 2 que quedan en nuestro camino. Batkins podría defenderlo, pero yo creo que es bastante difícil sabiendo que Medusa no ocasiona tanto daño físico aún, ¿no? Igual tienes la cobertura del Ghost Ship que mitiga el daño. Al final, la decisión de Kali es ir por esta inmortalidad. Y el primero en tomarla, obvio, va a ser este Bloodseeker que tiene su BKB, dicho sea de paso. ¿Lo querrá pelear la gente de Madkins? No, sabe que no tiene formas de poder hacerle un tú a tú. Sabe que no tiene herramientas por ahora para hacerle frente al draft de los leones. Cae esa inmortalidad y aquí las dos opciones con mayor probabilidad de porcentaje, con mayor tasa de porcentaje, perdón. Digo, nos echamos atrás y que pase ese Roshan en el equipo de Madkins. O, en su defecto, Kali va a salir a buscar tranquilamente las estructuras que quedan fuera del high ground. Sigue siendo de noche y aún no elevamos esa tabla de valor neto hacia 5 o 6K. Como yo lo dices, todavía no se eleva hasta los 6, 7, 8K. Siguen 4, que es poco para 17 minutos, pero ya hay diferencia. Claramente Kali es el que ha sacado lo mejor de este mid-game, de esta etapa temprana de líneas. Uy, cuidadito con Smoker, cuidadito. El grito en la cara, aquí en Alaika, nada mal. Llegan directamente, lo van a terminar explotando. Perfectísima la jugada de parte de Madkins, mientras que Red Monster paga los platos. Se lo come Monty, pero mil veces mejor. Uy. Ay. Esto es grave, le cae el barco en la cara. Sigue el trabajo, buena la jugada. Bloodright va a intentar limpiarlo por medio del graffiti. Nah, Roboceta con el Tidebringer es el que toma al final del día el kill. Mientras Rena está cada vez más y más cerca de su Skadi. Pero falta todavía un ratito para ver el ítem acá. 28 segundos para que renazca todavía esta Enchantress. El valor neto sigue fluctuando, ¿no?, entre 4 y 3K. Y limpiamos un poquito el mapa, por lo menos en cuanto a la visión, ¿no? Está bien. Kali está esperando algo más, creo yo. Quizá la llegada de esta alabarda nos pueda terminar animando de cara a controlar, ¿no?, una posible intención de Medusa de jugar junto a su equipo. Lo otro, siento que ya no le falta nada a este Bloodseeker. ¿Qué es lo que espera el equipo de Kali? Arriba Smoker haciendo el trabajo de presión dividida, pero lo va a terminar agarrando. Roboceta tiene visión, qué lindo. Torrent y nos despedimos de Smoker. Bien ahí, cerca del minuto 20 ya en este punto.
Lo mencionaba, no siento que a Cali le falte algo para proponer una pelea. Lo que creo es que están teniendo mucho respeto de Matkins. Totalmente. Y como que entienden que el Primarror nos puede frenar, el Primal Beast también nos puede llegar a frenar un montón con ese Pulveras. Y ese respeto hace que Cali todavía diga, no estamos listos, muchachos. Esperemos un tiempo más para tratar de buscar agresión. Quieren esperar un poquito, Maverick, quieren esperar alguito por ahí, que se sientan cómodos, un pick-off, yo que sé, el Gleimnir tal vez acá de parte de ese Bloodseeker, creo que es lo que está buscando. Mientras tanto, un smoke de 3, Smoker a la cabeza, él es el que lidera, uy, si agarran acá a Kuka, sería lo ideal, sería perfecto, sería lo mejor. No sé si le van a gritar directamente en la cara, efectivamente tenemos el Bloodrite, no le importa mucho, no silencia a nadie, ya utilizaron 2 ultimates, 1 nada más, perdón, y prende la BKB, sigue buscando acá cómo escapar. Kuka, con cuidado, si Hachito lo encuentra después de la BKB, está muerto. Hachito tiene encima el silencio, siguen buscando, pelea, prende inmediatamente la BKB, el daño en Kukahu, que es tremendo lo de Hachito. Maravilla lo que vemos acá, el Overgrowth para controlar a este Primal Beast. Se pone a golpear, intenta hacer algo, no lo va a conseguir. Robo Z, también está en peligro la Medusa también. Red Monster tiene que escapar acá. Smoker que logra comerse a Hermit, el ermitaño cae. Y Smoker se lo llevan las crías de Lycan. Es un 2x2 el intercambio hasta el momento, pero mucho mejor lo de Mad Kings porque quitaron el inmortal. Sobre todo eso, ¿no? La inmortalidad. Y lo otro también es que toma mal la pelea de este ángulo, ¿no? Primero, le quitan la inmortalidad a un Kukahu que, bueno, confiaba en que nadie iba a llegar hasta esa zona, pero el problema es que luego Cali toma el enfrentamiento cuando no estaba bien parado, ¿no? Matkin sabía dónde se encontraba todo el mundo y Kukahu ya estaba muy bajo de HP también, por lo menos en el margen. Nos llevamos 2 kills del enemigo, pero no se sintió bien para el equipo de Cali, obviamente desaprovechando de mala manera lo que terminó siendo esta inmortalidad. Exacto. Pero bueno. Y es que tú lo mencionabas, Maverick, era un respeto. Ya tenías BKB, ya tenías Maelstrom, ya tenías el tema de la égida del inmortal, pero aún así no se animaban a entrar a ni siquiera una tier 2. Entonces vemos que Mad Kings aprovecha esta situación. Ya tenemos esta alabarda, la Heaven's Halberd, disponible para el Kunkka. Súper resistente, recontra tanky. Y ahora Smoker es el que acá paga plato. Ese Bloodrite silenciando sin problemas, cobrándole la vida. Se ha muerto esta pobre cucaracha. ¿Cuántas veces ya? ¿Unas 8 veces, yo creo? Sí, más o menos, creo. Sí. A ver, ahí no, vamos a checar el score. Sí, 8-5 en el KDA. 8 veces se ha muerto. O sea que prácticamente el 40% de las muertes de Mad Kings es de Weaver, lo cual habla de una inflación. El número está inflado. No es tan grave el 6-19, tomando en cuenta que han matado 8 veces a un support. Cierto, cierto. Mientras tanto, Red Monster ha visto a Luchito. No lo va a matar, no tiene ningún aturdimiento adicional. Oye, llegaba Argentí para colocarle el Primal Rocinasco, No estaba mal si lo hacía. Rascar una kill aquí está súper, súper bien. Y un K de valor neto ahora. Cali, para mí, ha perdido el tiempo en el cual estaba dominando, estaba logrando tener un ingreso de oro brutal, ¿no? Y por ahí tentando el efecto Snowball, pero demasiado respeto frente a un Matkins que solamente puede enfrentarte como daño físico a la Medusa. Entonces, han demorado demasiado y ahora el equipo de Matkins ya está obviamente con muchas ganas, ¿no? De poder también, si es que Cali se atreve a buscar pelea, de tomarla. No sé qué van a poder hacer para la etapa de late. Medusa está rascándole por ahí la ventaja a este Bloodseeker, pisándole los talones. Está como segunda, ya tiene la manta y muy cerca de Skadi. Le falta solamente una pieza para este item. Cali, ¿qué vas a hacer? Cali, ay, abajo termina muriendo Smoker. 20-6, pero es una novena muerte, es una raya más al tigre para la gente de los Reyes Locos de que hayan matado así a su Weaver. Lo mencionábamos, Cali, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿De verdad quieres llevar esto a late game? Sí, tienes herramientas para poder pelear el late game, pero Medusa es muy superior en todos los sentidos. Aparte que tiene una muy buena aura de cobertura y un Primal Beast que en cuanto a control también logra crecer de muy buena forma para la etapa de late. En 24 minutos se han cumplido en esta segunda partida. Es Cali el que tiene que empatar, mientras que Matkins un pasito para soñar todavía con el ascenso, por lo menos con el segundo cupo, porque recuerden que Norruns ya se llevó el primero. Y es, obviamente, valga la redundancia, el primer equipo en
irse a primera división de esta región sudamericana. Red Monster por ahí tratando de cortar alguito de visión. Lo mismo está Hoodwink. Roboceta ya tiene la barda. Y aquí lo que decía, ¿no? Si es que va por la build de control, va a ser muy interesante. Aghanim Shard, Aghanim Scepter. Bloodseeker no quiere soltar la oportunidad de matar a este Primal Beast. Y se adentra con todo. Roboceta activa la BKB. Hachito. Y me barcho de aquí, ¿no? Muy atento, Hachito Kyo. No escatimen gastos de una BKB para poder escapar de sus captores. Cerca del minuto 25 también. Y seguimos alargando este juego. El juego sigue creciendo, sigue extendiéndose acá. Cuidado con Hachito, lo quieren amarrar, no lo consiguen, escapa sin problemas. Buena la jugada de Hachitokyo. Rena, por su parte, ya poco a poco, cada vez más cerca, a punto de terminar, de hecho, lo que sería ese ojo de Skadi de los dragones auriazules. De ahí de Skadi puede hacer Butterfly, puede hacer Daga de Agilidad, puede hacer MKB, bla. La Medusa puede hacer hasta Rapier si quiere, lo cual Kukahook obviamente también se encuentra con ciertas limitantes. Su mejor momento creo que acaba de pasar. No hablo del jugador, hablo del héroe. Creo que tiene buenos ítems, pero la Medusa ya te puede pelear con el Skadi. Ya tienes cierto control en la teamfight. 6 a 21 el marcador. ¿Qué dice, querido Carmis? Ese win probability, ¿será 50-50? 40-60, mira, nada mal. 38-62 para Mad Kings, y yo creo que eso poquito a poquito solo va a subir. No porque tenga algo en contra de Kali, sino por la naturaleza del personaje, obviamente, de la Medusa. Acá quieren matar, obviamente, a Red Monster. Un par de golpes es todo lo que necesitan. Ni siquiera necesitaron un par. ¡Un golpe singular! Y con eso es más que suficiente para cobrar la vida de la Bambi. Rena sigue remando, sigue intentando. Va a llegar al Daedalus después de esto. Mad King se podría, ¿no?, animar a buscar algo en conjunto. Hasta el momento ese score está lleno de puras muertes de supports de la gente de los Reyes Locos. Linkensphere, ojo con esto, para evitar la ruptura. Lo mismo creo que estaba buscando este Bloodseeker para que este Primal Roar, ¿no?, lo frenara y que pudiera tener un método de escape y que pudiera también pasearse sobre la pelea. Seguimos esperando esta gran teamfight que podría darnos el punto de quiebre de una vez por todas para una serie que está de pronóstico reservado aún, ¿no? Los dos peleando por un objetivo clarísimo. Rena, mientras tanto, aprovechará alguna... Ah, no, no, no. Se daba cuenta que estaban los lobitos por aquí. Se deshace de ellos como buenamente puede. Por lo menos evita, ¿no?, que le cancelen el nacimiento de nuevo de estos creeps ancestrales. Roboceta va a ir para la build de full control en la pelea. Ya sí. Tiene Shard, ya tiene Aghanim. Tiene ese Tidal Wave, si no me equivoco. Y ahora busca el Aghanim Scepter para esa... Storm Torrent. Bonito el Tidal Whip. Por ahí contenemos un poquito y aguanta una barbaridad. Pero activa la BKB justo a tiempo. Nadie se la va a lanzar encima. Quería gastar el X-Mart Spot, pero no se daba cuenta que este Primal Beast tenía la Lincoln Sphere. Ya gastamos nuestra inmunidad a la magia. Queremos seguir peleándolo. El Swarm gana algo de visión en los Locks. Lo podría terminar cancelando Hachitokyo, pero no quiere ir sobre Monty, que no tenía cómo poder retenerlo. Otra vez la Lincoln, mientras que la Glimmer lo retenía por un par de segundos. Muy indeciso Kali. Y Mad Kings, con un poquito más de confianza, ¿no?, dice, vamos a tomar este Roshan. Tenemos Stone Gaze, tenemos Primal Roar, tenemos todo aún. Y otra vez, intento de pelea. Recuerda que Robo no tiene la BKB. Le lanzamos el Primal Roar, también el Pulverize. Ok, nuestros dos recursos más importantes sobre crecimiento. Contenemos un poco. Ha muerto la Weaver, pero también esta ardillita. Será una pelea en condiciones. Atropellamos a Kukahook. Le limpiamos la Linken aquí. Queremos seguir peleándole. Mientras tanto, el Trample Kukahook activa la BKB y se va a morir. Hachitokyo se va a regenerar una barbaridad. Bien ahí el señor Roboceta con el control Tidal Wave. Ya no hay maná para esta Medusa. No puede seguir peleando cómodamente. Hay un buyback. Regresa Smoker, lo quiere pelear Ermit. Una Glimmer que contiene aquí el Enchantress. Smoker desde atrás tratando de ocasionar algo más de daño. Se ensañan mientras tanto en contra de este Enchantress. Un mega kill para Kukahook. Y Kali saca una muy buena pelea. Mad Kings, para mí el error a Azathoth fue gastar Primal Roar y Pulverize en un solo objetivo que al final terminó aguantando todo. Exacto, Kunkka está resistente el Kunkka. No sé qué vayan a hacer por acá. Me gustó lo de Hachito, pero no pudo rematar a Monty. Eso les costó. Acá vemos justo lo que mencionabas. Tanto Primal como Pulverize en la cara. Y Roboceta agarrando un haste para poder salirse de la pelea. Tremendo, tremendo, de verdad. Hachito sacrifica su posición al final del día. Y tenemos Roshan Vittel para Kali y Kukahook tomando la ejida.
Bien, con esto aún estamos en el tiempo en el que Medusa no es tan potente, ¿no? Y por eso hacía mucho énfasis en cuál iba a ser la build por la cual iba a terminar optando Kunkka, y es la correcta, es la build del control. ¿Sí? El Agani Scepter va a ser destrozos, y obviamente Medusa va a tener que ser obligada a ir por una BKB. Agarramos a Arsenti, al maestro de las bestias, que va a ser destruido en cuestión de segundos. Mientras tanto, ¡ay no! Red Monster se adelanta buscando alguito más de control, pero ya era imposible. Tidebringer, y nos despedimos de esta Enchantress. Presionamos top lane ahora. Mientras tanto, Hachitokyo queriendo limpiar la zona de mid lane. No se va a ir otra torre, ya se gastó una fortificación. Y Roboceta cada vez más cerca de ese Agani Scepter. Tenemos doble a la barda en este juego. ¿Cómo va a golpear esa Medusa si ni BKB tiene? Doble a la barda. 28-7 y ahora sí se siente el dominio de Cali. Esto empieza así a oler profundamente al empate. Queremos tocar el high ground, pero no, nos cohibimos un poquito. Queremos ganar visión, ponemos un sentry. Lo mismo Mad Kings, para evitar, ¿no?, que les terminen ganando el vivo y que por ahí la información que ganara Cali los anime a hacer una iniciación. Pero ya está, mejor retrocedemos. Aún tenemos la inmortalidad, así que hay todavía bastante confianza. Nos falta tumbar dos torres, o por lo menos con esta torre de tier 2, deshaciéndonos de la de medio, podríamos apostar por dominar la jungla de Raidian. Bonito el atropello, activa la BKB, vendrá el Pulverize, pero está solo contra el mundo. Hachito igual aguantando todo el asedio. Viene Herbit, y el cambio de forma, se puede pasear, pero le lanzamos el Prime Error. No ve de cara aquí a la Medusa, y aguanta una barbaridad por esa la barra. Mira cuántos golpes se evadía, mientras tanto Kunkka Hook no quiere gastar todavía este recurso. Gana tiempo Roboceta, un Tidal Wave por aquí. Aguante para todo el equipo. La ardillita va a desaparecer, pero Weaver, queriendo adelantarse, termina siendo aniquilada. Otra víctima más, otra víctima más. Cali, que bien se planta en la pelea. No ha caído ni bajo el Primal Roar y tampoco bajo ese Stone Gaze. Otra vez el Tidal Wave. Qué hermosa jugada de Roboceta. Los tres para acá y al sobre. Crecimiento perfecto. Vamos a matar al Beastmaster. Ya no hay asedio ahora. Con las de ventaja numérica es difícil el tratar de plantarse en la pelea. Kunkka Hook, esa protección de la torre le molestó un montón, pero ganamos, ganamos la teamfight, ¿no? Matando a este Beastmaster. Nos llevamos las ilusiones también de este Primal Beast. Y queremos más, Azathoth, queremos más. Se lanza otra vez aquí la bestia muerta, la Enchantress, pero está solo Hachito, muy adelantado, entre líneas enemigas. Está en la boca del lobo. Se muere el Primal Beast por jugar muy adelantado, muy asado. Golpeamos la torre de medio y Cali está cada vez más cerca de la victoria y de llevarse, obviamente, este enfrentamiento para buscar el tercer mapa. Sí, esto ya tendría que ser un comeback de parte de Mad Kings. Ya la situación es complicadísima. No se ve fácil la pelea, no se ve fácil la situación. Vemos acá cómo quieren sí o sí comerse a la gente. Van a devorar al pobrecito Smoker, que ya se ha muerto como 14, 12 veces. Pobrecito, de verdad. Mientras tanto, Kunkka aguanta, tanquea de muy buena manera. La Medusa ya empieza a lastimar. Todavía le falta como para que el daño sea excepcional, pero poquito a poquito empieza a hacer su trabajo. Ay, 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 qué dura está la partida para ese Weaver, qué dura está la partida para Smoker. No paran de pisar a esa cucaracha azul, no paran de trabajar al escarabajo. Lo de Hachito también preocupa un poco, se ha quedado súper estancado, tanto en experiencia como en oro. Y ahora sí que dependen completamente de una Medusa 3 Rapiers, algo así. Ya estamos en ese punto donde sí puede ganar Mad Kings, pero toda la ventaja ya es a favor de Cali. Butterfly para este Bloodseeker. Butterfly. Medusa no tiene ninguna opción de hacerle tantos añicos. Y la verdad, estas dos alabardas han sido, pues, el acabose prácticamente. Otra vez Red Monster adelantado, pero quería ganar visión para su equipo. Es la labor del support, ¿no? Sacrificarse de esta forma. Ver si es que en el mapa hay enemigos y agarramos a la Medusa. El héroe más importante. Mad Kings tiene que salir a defenderla, pero la terminan retrasando muchísimo. Viene un Storm Gaze que termina conectando sobre dos. Esto puede ser un margen de error perfecto, pero ese Storm Torrent vacila a todo el mundo y Mad Kings no puede continuar con la defensa. Se muere la Medusa. Es un papel sin mana. Por aquí quería controlar el Primal Beast. Estamos cerca de GG Argentina y Primal Roar ni nada, aunque ya lo había lanzado. Nada de efecto en este momento. Triple baja para el Bloodseeker. Huele la sangre y quiere la cuarta víctima. Dame la ultra, dame la ultra. No te resistas, manita. El Bushwhack también frena en seco a medio equipo, al ultra kill, solo el ultra kill. Roboceta le termina robando al Rampas y ya está GG lanzado. Mad Kings termina siendo derrotado. Cali jugó una partida hermosísima, ejecutó muy bien su draft y nos vamos a un tercer mapa para definir una serie que ha estado 10 de 10 de momento en esta segunda división. Qué genial lo de Cali. En el papel, obviamente, su draft tenía